El príncipe Camar y la princesa Budur. El príncipe Camar, único hijo del sultán Shahrimán, era tan hermoso y apuesto que los poetas habían escrito muchos versos en su honor y todas las mujeres del reino soñaban con su gallarda figura. Una mañana, el viejo visir, que conocía muy bien a su soberano, advirtió que éste estaba muy pensativo. ¿Qué es lo que te preocupa tanto, gran señor? Le preguntó el anciano con gran solicitud. Estoy preocupado por el porvenir de mi reino, respondió suspirando Shahrimán. Mi hijo no se decide a casarse. Si nuestra familia se extingue, ¿en qué manos caerá el estado? ¿Puedes darme algún consejo tú, mi buen visir y amigo? Majestad, para que vuelva la paz a tu corazón acongojado, yo no veo otra solución que inducir al príncipe a casarse cuanto antes. El sultán, siguiendo el sabio consejo del visir, llamó a Camar y le expresó su deseo. Padre mío, dijo el príncipe heredero con todo respeto, yo no tengo intención de casarme. Esta respuesta entristeció mucho al sultán, pero por consejo del viejo visir, dejó que pasara un tiempo con la esperanza de que Camar cambiase de parecer. Un año después, la respuesta del joven fue más rotunda. No me casaré ni ahora ni nunca, padre. Esta firme decisión se mantuvo durante varios años, hasta que el sultán, contrariado, ordenó a sus guardias que encerraran al príncipe en una alta torre. En su soledad, Camar se desesperaba, no por la dureza de su vida de prisionero, sino porque creía haber perdido el afecto de su anciano padre. En una isla de la lejana China, sucedía algo muy semejante. La bella Budur, hija de un poderoso monarca, se resistía a casarse. Para que accediera a tomar marido, el padre le regaló un castillo de paredes de mármol. Como la princesa se mantenía firme, el rey le regaló un castillo de cristal, luego un castillo de plata, uno de oro, uno de ónix, uno de jade y uno construido con piedras preciosas. Pero Budur se mostraba inconmovible. Profundamente contrariado, su padre le prohibió salir de su cuarto y la hizo vigilar por 10 gobernantas. Dos jin, que son genecillos voladores, pasaron un día delante de la estrecha ventana de la prisión del príncipe Camar, y curiosos, como son todos los genecillos, se asomaron y vieron al joven príncipe, que estaba durmiendo plácidamente en su lecho. «¡Mira! ¡Qué hermoso muchacho!» dijo uno de los jin. «Cierto, no creo que haya en el mundo una persona más bella», agregó el otro jin. «Oh, no, eso es mucho decir. Yo conozco una princesa mucho más hermosa que este joven». «¿Y dónde la has visto?» preguntó el otro jin incrédulo. «En la lejana China. Fue hace poco, durante mi viaje alrededor del mundo como paje del genio de los aires». «Bah, esas son invenciones tuyas». «¿Invenciones? Puedo probar lo que afirmo. Yo no invento ni miento, ¿sabes?» En ese momento, acertó a pasar por allí la reina de los jin. Se detuvo al oír la disputa y preguntó. «¿Qué pasa? ¿Por qué están discutiendo?» Los dos jin se arrodillaron ante la reina de los genios y empezaron a hablar al mismo tiempo. «Uno a la vez,
uno a la vez», dijo. «Oh, reina Maimuna», dijo el primer yin, «mirad por esta ventana. ¿Es posible que exista una persona más hermosa que el joven que duerme en esta torre?» Maimuna se asomó y al ver al príncipe Kamar, dijo, «Realmente, no creo que haya otro ser de tan rara belleza». «Escuchadme, reina mía», se apresuró a replicar el segundo yin. «Yo no niego que este joven sea hermoso, pero insisto en que la hija del rey de los mares, de la lejana China, lo supera en belleza». «¿Y cuándo la viste?» «El año pasado. Volando sobre las islas de la China, vi un altísimo castillo rodeado de un inmenso parque. Era la residencia del rey de los mares. Planeando lentamente, me fui asomando a las 3.000 ventanas de dicho castillo. En uno de los cuartos, vi a la joven más bella del mundo. Supe después que era la princesa Budur, que estaba encerrada por contrariar la voluntad del soberano. Este quería casarla, pero la princesa se rehusaba. Repito que jamás he visto una persona de tal belleza. «¿Estás dispuesto a demostrar lo que afirmas?» preguntó Maimuna. «Ahora mismo, mi reina. Si tú lo ordenas, mi compañero y yo podríamos ir en busca de la princesa Budur». «Bien sea», ordenó la reina de los genecillos. «Traedla dormida, y que vuestro vuelo por las alturas sea para la durmiente tan suave como un movimiento de cuna». Con la velocidad del relámpago, los dos yin volaron sobre océanos, montañas, praderas y ríos. Llegaron al castillo del rey de los mares, penetraron por la ventana de la torre y encontraron dormida a Budur. Estaba tendida sobre una colcha de terciopelo azul con estrellitas bordadas con hilo de oro. Con la mayor suavidad, los dos geniecillos tomaron la colcha por los bordes y emprendieron el regreso volando con la princesa dormida. Maimuna, que los esperaba en la prisión, y se quedó mirándolos largamente. «Tenéis razón. El príncipe Kamar es el más gallardo y hermoso joven que yo he visto, y Budur es la más bella princesa del mundo». Dicho esto, tocó dulcemente la mejilla de la joven dormida y ésta abrió los ojos. Ni Maimuna ni los dos yin aparecieron a su vista. Los geniecillos son invisibles para los mortales. «¿Dónde estoy?» se dijo Budur. «Este no es mi cuarto. ¿Estaré soñando?» Estaba por dormirse de nuevo, cuando al volverse, vio un rojo turbante de seda junto a su cabeza. Abrió bien los ojos, contrariada al advertir la presencia de un hombre. Esto ha sido urdido por mi padre, seguramente. Es una manera de hacerme conocer el marido que me ha destinado. Pero se equivoca. Sí que se equivoca. Se cree que me va a convencer». En ese momento, Kamar se dio vuelta en sueños. Y Budur, al ver aquel rostro de radiante belleza, quedó deslumbrada. Volvió enseguida la cabeza para no verlo y cerró los ojos, pero la imagen del hombre que tenía a su lado tentaba. Se volvió para mirarlo de nuevo, y la ira se fue disolviendo como una neblina ante un rayo de sol. «¡Oh, qué hermoso es! Nunca creí que me sería posible ver un hombre así. Creo que he sido injusta con mi padre. Él tiene razón.
Confieso que sería muy feliz casándome con este joven. Mientras hablaba, Budur no dejaba de mirar, extasiada, las facciones de Kamar. Casi sin darse cuenta, se quitó el anillo y lo puso en un dedo del joven dormido. Luego fue cerrando los ojos y cayó en un suave y delicioso sopor. Los dos Jin se sonreían, al par de Maimuna. Esta tocó la mejilla de Kamar y el joven se despertó. Al ver a su lado aquella belleza, quedó maravillado. Quiso despertar a la joven, pero le fue imposible, porque ésta dormía profundamente. Se quedó mirándola largo rato, mientras pensaba que todo aquello era obra de su padre. Oh, gracias, padre mío, decía para sí. Me has convencido. Haré tu voluntad. Mañana mismo me casaré con esta joven que me has hecho conocer. Se quitó su anillo y lo puso en la mano de la doncella. Kamar cayó también en un sueño profundo, y los geniecillos, ante un gesto de Maimuna, se alejaron volando con la preciosa carga de la princesa dormida. A la mañana siguiente, cuando el sultán Shahrimán oyó el relato del joven, creyó que éste se había vuelto loco. ¡Ah, pobre hijo mío! El encierro le ha hecho perder la razón. Pero ahí estaba el anillo de Budur para dar fe de lo que Kamar afirmaba. Un anillo de extraño cincelado, un anillo de mujer, proveniente de lejanas tierras. Además, faltaba el anillo de Kamar, y este afirmaba haberlo entregado a la joven. ¿Y dónde estaba ahora esa princesa? Dios del cielo, ¿cómo explicar todo esto? El sultán consultó a los consejeros de la corona, a los astrólogos y a todos los cortesanos. Pidió consejo a su buen visir. Nadie podía explicar el misterio, nadie, ni el mismo Kamar. Por lo pronto, el monarca ordenó la libertad de su hijo. El príncipe volvió a su pabellón, frente al mar, y allí se pasaba horas y horas mirando a lo lejos, como si esperase una mágica barca que habría de traerle a la amada princesa. En tanto, en la lejana China, las cosas eran más complicadas. El rey de los mares no podía creer lo que le contaba Budur. Seguramente has soñado, hija, decía cada vez que ésta repetía su relato. El rey creía que el anillo que mostraba a la joven, a cambio del suyo, debía ser una de las tantas joyas que ella había recibido como homenaje de sus pretendientes. Como Budur insistía una y mil veces, el rey mandó llamar a las gobernantas de la princesa. Todas fueron interrogadas, y todas afirmaron que la puerta del cuarto de Budur estaba siempre cerrada y bien guardada. Como la ventana estaba a gran altura, solo un pájaro enorme podía haberse llevado a la niña hasta el país del joven de quien ella hablaba. Y como Budur insistía, el rey se convenció de que su hija había perdido la razón. El encierro le ha hecho daño, pensaba. He sido cruel con ella. ¡Pobrecita! Ahora era Budur la que se encerraba voluntariamente. Si a veces salía, no hablaba con nadie. Se sentaba en un escollo de la costa y pasaba horas y horas frente al mar, como si esperara una mágica barca que habría de traerle a su príncipe amado. ¡Está loca! ¡Pobrecita!, decían los servidores, que más de una vez la sorprendieron hablando a solas. Sí,
Está loca. Pobre Budur, decían las damas de la corte al oírle entonar entre dientes unas tristes canciones. ¡Ah, pobre niña!, exclamaban los viejos ministros y los rudos guerreros de la Guardia Real. ¡Vuelve Marzaván! ¡Ha vuelto Marzaván! Este grito corrió por todas las islas del reino. En efecto, el hermano gemelo de la princesa regresaba de un largo viaje en torno del mundo. El rey recibió al hijo en la misma orilla del mar y fue el primero en darle la triste noticia de la enfermedad de Budur. En efecto, la princesa estaba cada día más triste y taciturna. Como no probaba bocado, iba demacrándose y sus mejillas se ponían cada vez más pálidas. Inútiles eran las medicinas y vanos los esfuerzos de sabios y astrólogos. Budur empeoraba cada día. Marzaván, su hermano gemelo, tomó una decisión. Fue a ver a la joven y le pidió que le contase de nuevo la historia aquella. Budur accedió complacida y al terminar el relato, entregó a su hermano el anillo de Camar. Te creo, hermana. Este anillo es una joya de Arabia. Me embarcaré mañana y no he de volver sin traerte al menos alguna noticia del joven que te dejó esta prenda de amor. Meses y meses viajó Marzaván. En todas partes oía la triste historia de su hermana Budur. Cuando llegó a la ciudad de Tairab, comprobó que allí no se hablaba de su hermana. La gente, en cambio, hablaba de un príncipe. Un príncipe llamado Camar, de quien se decía que había perdido la razón por una princesa soñada. Al oír el relato, Marzaván siguió interrogando. ¿Y cómo es este príncipe? ¿De quién es hijo? ¿Dónde queda su país? Camar es el heredero de las islas de Calidán, le dijeron. Después que hubo interrogado a los habitantes de Tairab, supo que el príncipe Camar era hijo del anciano sultán Shahrimán, y cuando se enteró de que las islas de Calidán distaban más de un mes de navegación del lugar donde se encontraba, Marzaván no quiso ir más. Inmediatamente compró la nave más veloz que pudo encontrar, y pensando en su hermana enferma, la princesa Budur aceleró los preparativos para zarpar cuanto antes hacia las lejanas islas de Calidán. Al comienzo del viaje, todo marchó a las mil maravillas. La nave era verdaderamente marinera e, impulsada por los vientos favorables, surcaba rápido las aguas. Estaba ya por llegar a su destino cuando una furiosa e imprevista tempestad la arrojó contra los escollos. Del infortunado naufragio solo se salvó Marzaván, quien, asido a un grueso madero, fue impulsado por la corriente, que por fortuna lo arrojó cerca del castillo de Camar. Varios hombres acudieron a socorrerlo, y a su ansiosa pregunta, estos respondieron que eran esclavos del sultán Shahrimán. ¿No es este el sultán que tiene un hijo? Sí, el príncipe Camar, respondieron los hombres. ¿Conocéis la historia? Pues sí, la conozco, y quisiera ver a este joven. Marzaván fue conducido ante el visir, y éste le informó de la melancolía del príncipe y de su razón extraviada. Es un mal misterioso el suyo, concluyó el anciano. Habla de una bella princesa con quien cambió anillos. Bien, si el sultán me lo permite, tal vez yo pueda hacer algo por su hijo, dijo el joven. Conozco medicinas que son infalibles. Bien, yo mismo os acompañaré hasta el pabellón del príncipe. Está aquí cerquita frente al mar.
Cuando Marzaván estuvo en presencia de Camar, dijo, después de contemplar a este un instante, «Soy el príncipe Marzaván, y afirmo que sois verdaderamente afortunados tú y mi hermana». Con débil acento, el príncipe preguntó, ¿qué significan tus extrañas palabras, gentil viajero? ¿De qué hermana hablas? De Budur, la princesa de tus sueños, a quien entregaste este anillo como prenda de tu amor. Al ver su anillo, el príncipe se incorporó. Cuéntame todo, príncipe Marzaván. ¿Dónde está ella? A medida que escuchaba el relato, Camar iba cobrando fuerzas. El corazón le latía fuertemente y la sangre le coloreaba las mejillas. Al final, echó los brazos al cuello de Marzaván y le dijo: hermano mío, gracias, gracias, gracias por haber venido. Nunca podré pagarte lo que has hecho por mí. Lo he hecho por ti y por mi hermana, amigo mío. Vamos, condúceme allá, te lo ruego. Ahora mismo, si es posible. El sultán Shahrimán no cabía en sí de alegría al ver a su hijo sano y contento. Al despedirlo le dijo: ve, hijo mío, ve a buscar a tu amada, pero vuelve enseguida. Yo estoy ya muy viejo y pronto tendrás que hacerte cargo de los asuntos del reino. Luego de varios meses de navegación feliz, los dos príncipes llegaron a destino. Marzaván presentó a Camar diciendo que este era un médico de tierras lejanas, muy famoso por sus curaciones casi milagrosas. Desgraciadamente, dijo el rey, no creo que haya remedio para el mal de tu pobre hermana. Es mejor que nadie la vea ya. Con el corazón angustiado, Camar preguntó: bien, ¿podría escribirle al menos un papelito con una fórmula mágica? Escríbelo. Yo mismo iré a entregárselo. Camar escribió unas líneas en una hoja, la dobló, entre los pliegues puso el anillo que le había dado Budur la noche del encuentro. Cuando la princesa desplegó la hoja y vio el anillo, sintió como si se le paralizara el corazón. Leyó el billete ansiosamente. Decía así: princesa Budur, después de tan larga separación, estamos otra vez reunidos. Si tus sentimientos no han cambiado, permíteme presentarme a ti y pedir a tu augusto padre que me conceda el honor de ser su yerno. ¿Qué? ¡Es él! ¡Es él! ¡Ha venido! Exclamando estas y otras frases de júbilo, Budur bajó corriendo las escaleras. Estaba radiante. El rey apenas pudo seguirla. Al llegar al gran salón de la entrada, vio a su hija unida en un estrecho abrazo con el joven del billete mágico. Pero, ¿quién eres tú que te has presentado como un modesto médico? Dijo el rey de los mares. Augusto señor, permitidme que me presente. Soy Camar, hijo del sultán Shahrimán, heredero del trono de Calidán. Marzaván confirmó las palabras del príncipe y el rey, conmovido, sentenció: hijos míos, vuestra historia será escrita en los libros de mi reino, y vuestros descendientes la leerán con júbilo por los siglos de los siglos. Ahora, a celebrar las bodas.
Muchas semanas de luna de miel habían transcurrido para los desposados, cuando una noche a Camar se le apareció en sueños su anciano padre, que le dijo: ¿Te has olvidado de mí, hijo mío? El joven se despertó sobresaltado y dijo a su mujer: Mi dulce Budur, al despedirme de mi padre, le prometí volver enseguida. Se me ha aparecido en sueños. Seguro estará ansioso por conocerte. Creo que sería bueno prepararnos para el largo viaje. Está bien. Partiremos cuando tú quieras, Camar. Yo también estoy ansiosa por ver las islas de Calidán. Al despedirse del rey de los mares y del príncipe Marzaván, los dos esposos prometieron volver a visitarlos 2 años después. Un gran cortejo de hombres armados y damas de la corte precedía la litera en que iba Budur, en tanto que Camar cabalgaba a su lado en un blanco corcel. Al llegar al puerto, se embarcaron todos en varios veleros y después de largos meses de navegación, llegaron a las islas de Calidán. El anciano Yarimán los recibió con gran pompa y poco después envió este mensaje al rey de los mares: Camar y Budur han llegado y viven días felices. Demos gracias al cielo, pues la felicidad de los hijos llena de gozo el corazón de los padres.